Bueno, buenos días. Yo vengo representando al Centro de Atención Primaria para las Adicciones Ciudad Cuauhtémoc. Aquí sobre lo que es el Mexibus Ciudad Cuauhtémoc Norte. Y nuestro principal trabajo es la prevención de adicciones y el tratamiento de adicciones. Y tenemos un convenio con el DIF de Tecámac para trabajar en conjunto. Básicamente la idea de tener el stand el día de hoy tiene que ver con promover la campaña del consumo moderado de alcohol. Es decir, invitar a la población a que se mantenga en abstinencia del consumo de alcohol, o en este caso, que si va a consumir alcohol, conozca cuáles son los límites establecidos para este consumo. En este caso, invitamos a la población a que si es hombre mayor de edad, puede consumir máximo tres copas por ocasión, y la mujer dos copas por ocasión. En el caso de los adolescentes, es cero copas por ocasión el límite establecido. Sin embargo, sabemos que algunos adolescentes ya consumen algún tipo de droga, y en este caso solo el consumo de alcohol, este que tiene consumo moderado, y en el caso de las mujeres adolescentes sería una copa, en el caso de los hombres adolescentes serían dos copas por ocasión, pero siempre estaríamos buscando que se mantengan en abstinencia del consumo de alcohol y de todas las demás drogas. También es importante aclarar que el consumo moderado de alcohol solo aplica para la parte de las personas que tienen o no tienen una situación de riesgo, para mujeres embarazadas, niños menores de edad, o en este caso personas que tienen algún problema de salud o que van a manejar o utilizar maquinaria, pues no existe consumo moderado para ellos. Bueno, antes que nada, muy buenos días. Muchas gracias al DIF de Tecámac, que nos hizo una invitación a la Central Mexicana de Servicios Generales para participar en este evento contra el consumo excesivo del alcohol. Nosotros somos miembros de Alcohólicos Anónimos de la Central Mexicana de Servicios Generales, integrante de los servicios mundiales de Alcohólicos Anónimos. Aquí en México estamos diseminados en más de 14.000 grupos. Hay una membresía alrededor de 200.000 personas. Aquí en el municipio de Tecámac tenemos 21 grupos, que son los cuales venimos a representar e invitar a la gente que si tiene problemas con su manera de beber, pues acudan a nuestros grupos a pedir ayuda. Sabemos hoy nosotros que el alcoholismo, más que un vicio, es una enfermedad, y que nosotros dentro de estos grupos hemos encontrado alguna recuperación. Por eso es que hemos permanecido durante ya algunos años. Hoy nuestro objetivo de estar en este evento es la transmisión del mensaje, que todas las personas sepan que existe un lugar donde se puede dejar de beber y vivir de una manera diferente. Mi nombre es Alejandro Joel García de León, y soy el coordinador municipal de los servicios de prevención de adicciones del sistema DIF. En el sistema DIF nosotros tenemos muchas formas de ayudar a los jóvenes que tienen la tendencia hacia el consumo de la sustancia o que tienen la duda sobre las sustancias. Les damos pláticas, talleres, asesorías, consultas psicológicas y la más reciente aplicación de pruebas antidoping. Somos el único sistema municipal DIF en todo el país que aplica pruebas antidoping. Los chicos pueden venir, solicitar una aplicación y en 5 o 10 minutos sabemos el resultado de 10 posibles sustancias que pueden estar consumiendo. Aparte de esto, hacemos jornadas como la que tenemos el día de hoy en contra del consumo de alcohol. No solamente alcohol, cigarrillo, otras sustancias, para que los chicos se informen, para que los chicos puedan saber sobre drogas de inicio y decidan. Aquí en el sistema DIF, más que obligarlos a tomar decisiones, les presentamos opciones para que ellos puedan elegir y tener un futuro mejor. Si ellos ya sufren de la enfermedad de adicción, pueden acercarse y aquí les damos también la atención y la terapia. Este evento surgió por los altos índices de alcohol que tenemos en el municipio de Tecámac, y surgió la idea, apoyada obviamente por el director y la presidenta, de trabajar con los chicos sobre consumo de alcohol, y más que en estas fechas se disparan los consumos excesivos de alcohol.